Vean cómo están sus caras por ahí. Están identificados. Ellos ya saben cómo van a actuar con su orden. Pero queremos que se suban al escenario, que le den todo, que nos canten y nos sorprendan con sus casting directos, casting finales de La Voz. El talent de Atresmedia, todo un éxito. Así que esto, siendo La Voz, no sería lo mismo sin los coaches. Tenemos tres grandes profesionales de la música que nos acompañan. Tendrán la difícil tarea de decidir ese nombre, esa persona que irá a ese casting, que podrá cumplir un sueño. Lo que suelo mirar son otras cosas, porque un artista no solo es la voz. La voz tiene que tener muchísimas más cosas para poder llegar arriba, porque no es fácil. Con una buena voz está bien, pero eso no hace un artista. Entonces, veremos. Pues consejo rápido a los aspirantes en esta final de Gana con tu voz. Que rompan el hielo, que suban, lo disfruten, que es lo más importante de todo. Ilusión y hacer las cosas con amor. Pues con amor. Que recibimos con todo el amor del mundo. ¡Un aplauso allá! ¿Es la primera vez que te veo? No, primera vez que yo sé de usted, señor. Sí. Ah, pues bueno. Te ha llamado señor. Sí, ya te ha visto, ya empezamos mal. Igual es que con las gafas. No, es que le has puesto 20 años más. Así. No. Pretendo sentir toda tu inmensidad. ¿Cómo estás viviendo la experiencia de ser jurado en los castings de La Voz? Pues muy bien. Bueno, es un punto totalmente diferente al que estoy acostumbrado. Normalmente yo soy el que está del otro lado. Pero hay una parte amarga, ¿no? Porque te quedas con ganas de escoger a más gente. Solo podemos escoger uno, lo peor de todo. Pero de resto es una experiencia súper buena, positiva. Se aprende también, porque escuchando a otra gente, incluso que al igual no sean profesionales, se aprende mucho.
todo predi. Hacer un pez para tocar mi nariz, tu placer de hacer burbujas y amar por donde quiera. Pasar la noche entera mojada en ti, un pez. ¿Les puedes dar a los aspirantes o a los futuros concursantes? Ah, ya di todos ya. Pero, pero no, yo no soy mucho de aconsejar, sino al igual hablar de mi, de mis experiencias, ¿no? O sea, yo tengo unas experiencias vividas y de sobre esas me guío para aconsejar. Me pasaron una vez una versión de Viento del Norte cantada por ti a guitarra, ¿verdad? Sí, sí. Y he visto varios vídeos desde entonces y me gusta mucho. Enhorabuena. Gracias. ¿Y Adel también te ha pulsado de momento? ¿Estarás en la opción de repesca? Sí. De hecho, es con la intención, lo estábamos hablando, que queríamos escucharte tanto él como yo otra vez en la repesca, a ver si sale todo bien, porque claro, solo nos podemos quedar con uno cada uno, pero la intención es que te queremos escuchar otra vez. Drey, ¿te ponemos en un apuro si te digo que te prepares algo en español? No, ¿no? Pues, no quiero condicionarte, ¿vale? O sea, en otro estilo, así. Sí. Sí. Vale. Ojo, si no lo vendes, no, ¿eh? Lo que tú te veas confiada, pero que sea otra canto, cosa. Canto en los dos idiomas. No tanto soul. Vale. ¿Sabes? Sino un poco más. Pues ahí tienes la petición. Veremos qué pasa, Andrea. Luego hay opciones de repesca, ¿vale? Vale. ¡Fuerte aplauso para Drey! I said to myself, this affair is never gonna go so well. Why do I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under. Happy birthday.
proyecto que tengas así en mente, pues eso, para verano? Estoy ahora con ideas de sacar un nuevo single, todavía no lo tengo muy claro, porque yo soy así. Yo voy trabajando por free, porque tengo mi equipo con el que hago todas las cosas y la verdad que tengo mucha libertad en las decisiones. Entonces estoy pensando para tirar algo que esté a la altura de... Solamente un nombre lo que he recordado, la copa y el vino. Él llegó a su casa y yo no dije nada. Me besó en el cuello y caí rendido, perdido entre sábanas. Conocía a María. Fue mi chica por un día, no más. Bueno, para acabar, ¿nos puedes mandar un saludo para Info Cantabria? Sí, claro. Un beso muy grande y un abrazo muy grande para toda la gente que escucha, ve y lee Info Cantabria. ¡Mua!